Ahí picó. Ahí clavé otro, Fren. Ahí clavé otro. Un pejerrey. Lindo este, ¿eh? Ahí viene, viene, no hay que perder la atención. ¿No? ¿Cómo cabecea esa caña? No lo puedo sacar. No lo puedo sacar de lo gordo que es. Mirá. A ver si podemos enganchar el peje ahora. Venimos a buscar pejerrey. Si se algún roba, lo mejor. Vamos a aprovechar las condiciones buenas. Casi me agarró el agua, o me agarró. Maldición. Bueno, que valga la mojada, ya estamos mojados. Muy rápido, te limpio. Tendríamos que haber traído una carnada más consistente, un camarón, un magrú preparado, porque el langostino te lo atacan los cornaditos y te lo limpian enseguida. ¿Lo clavaste? Bien. Estoy tranquilo. Cornalón. Deje el piano. Upa, se viene el agua. Ya pega el viento de costado, ya cuesta un poco sentir el pique. Así que si descarnan los chiquititos, no lo vamos a sentir. Pero igual no se lleva a enganchar. Hay clave uno. Pero es chiquito. Esto es lo que está picando ahora. Que te descarne. ¿Eh? El cornalón. Oh, pejerrey chico. Esto está picando. Agua para que crezca. Bueno, a ver si podemos lavar los pejerreyes que se nos están escapando. Ahí, Frank, hay uno lindo, a ver. ¡Esa! Un matungo, a ver. ¡Esa! Terrible peje. Ahí está filmando. Un matungazo sacó. Así que tenemos gente en cantidad. No, ahí lo clavé. Ahí clavé uno. No es grande, pero bien. Se siente lindo igual. Sí, lindo. Es la gaviota. Es la gaviota que quiere sacar pescado. Está loca la gaviota. No, no, lindo peje, che. Buen tamaño. Esta gaviota le regalamos un pejerrey y ya se quiere llevar todos. No es buen tamaño de peje. De este tamaño vinimos a buscar y si más grande mejor. Esa. ¿Eh? ¿Sí? Medianón. ¿Qué pasó? A ver, ahí está entre uno grande. Se lo quiere sacar la gaviota. Esa. Se lo quiere robar la gaviota. Está loca. Mirá.
Enorme. Y las gaviotas están ahí, a full. Mostralo, Fran, levantalo un poquito después. Ahí nomás donde lo tenés. Está ahí nomás, agachate nomás. Ahí está. Terrible. Bueno, ya, voy a mandar. Un suelo más grande. A ver si lo puedo clavar con esto. Los anzuelos ni negros ni quelados son bastante más grandes, ¿eh? Son como para un robalito chico o un peje matungo. Y es lo que está saliendo. Un peje de 300, 400 gramos está picando. Así que esto tiene que andar bien. Ahí está, ahí clavo. Sí, clavan lindos. No. Saca la ola. Si no lo saca la ola. Qué linda llevada. Están saliendo todos gigantes. Ahora sí, los famosos pejesaurios. Por fin encontramos el cardumen. Hermoso. Hermoso. Y la clavada de estos anzuelos, espectacular. Vamos. La gente allá nos mira. No lo están pudiendo clavar. Terrible pejerrey. No hay que perder tiempo acá para mostrar ni nada. Mirá. Esta es la foto de portada. No, son gigantes. Por fin encontramos el cardumen, Frank. Encarnar grande. Mirá, estos son los anzuelos. No sabría decir qué tamaño porque tengo ahí el blister, pero recuerdo que los compré para el róbalo. Y estos pejes son tamaño róbalo, chicos. Hermosos pejes. Qué lindo matungón salió, Cada tanto sale uno de estos. Tomamos una caña. Me va a romper la caña. Loco. Así. Si lo podemos sacar. Sí, para esto necesita este tipo de anzuelo. Pejerrey, papá. El peje. Hermoso. Yo sentí unos toquecitos, pero no es como para cañarlo. Ahí está. Ahí clavé uno grande, Fran. Clavé uno. Vamos, ahí viene otro, de los lindos. Ahí está, hermoso. Cerquita, Fran. Estamos, esto es lo que quería mostrarles, quería filmar. El pique no es de los más grandes, pero es lindo. El anzuelo. Pero tenemos los buenos, miren. Me mojó. No sé si lo llegan a ver. Unos pejerrey enormes. Vamos que sacamos más. Qué lástima. Aclaro uno. Aclaro otro, Fran. Otro grande. ¿Vos clavaste uno?
viene uno. Otro lindo. ¿Cómo se zapatean, eh? Mira. Nada. Ahí. Vamos. Este es lindo, este es lindo. Vamos, que hay que aprovechar la poca carnada que nos queda. Cada tiro tiene que ser uno de estos grandes. Se lo retragó. Y se tragó este anzuelo que es grande, ¿eh? Miren lo que es este anzuelo. Es grande. Qué pase grande, a ver. Pensamos la línea. Tiramos el pique. La ola me saca la línea afuera porque estoy pescando muy, muy en la orilla. Muy sobre la ola. Y dos bolas y te saca la línea. Ahí clavé uno. Clavé uno lindo ahí. Ahí clavé otro, Fran. Vamos, este es lindo también. Está casi afuera. Ahí clavamos otro. Linda pelea, no es tan grande, pero me dio linda pelea. Ajá, se robó, por eso del ojo viene. Por eso dio tan linda pelea. Ahí está. En este tiro sacamos. En este tiro sacamos confianza, sobre todo la confianza que en este tiro sacamos. Pensamos, ahí está toqueteando. Un peje chico. Okay. Vamos. Ahí clave otro, Fran. Los anzuelos están espectaculares para el peje grande. No, cerca, donde lo pescamos siempre. Vamos. Oh, se soltó, sin el agua. No te vas a ir. Vamos. Vamos, papá. Le agarramos la mano bien, pero justo nos vemos encarnados. Una lástima. Bueno, la carnadita que le pusimos es esta ahora. Pejerrey. En filetitos de pejerrey. Con un buen anzuelo. Y vamos a ver si esto funciona. Nos quedamos. Si no, nos vamos a tener que ir. Vamos a la prueba de rigor. La prueba de rigor, a ver si pica con pejerrey. Le pusimos atrayente, que es lo mismo que le ponemos al langostino, así que eso tiene que atraer y después. Tendría que picar. Teóricamente. Esperar que el aceite haga su magia. Lo bueno de esto es que no se sale, sino que la saca. Picó lindo, ¿eh? Picó lindo, picó lindo. Ahí está, Fran, con peje. Sí, mirá. Un peje grande. Nos quedamos. Mirá lo que saqué con el pejerrey. Mirá, con pejerrey. Pejerrey en banderita grande, ponele. Mirá. ¿Tenés para sacarme una foto? Tomá. Se dio, gente. Se dio con pejerrey. Encarnamos con pejerrey, sacamos pejerrey. Terrible matungo. Se lo tragó. Y eso que este es un anzuelo grande, ¿eh? Como para arroba lo mismo. Es el tamaño del anzuelo.
Tamaño de la boca del pejerrey, ¿eh? Lindo. Uno de los más grandes, creo. Ahí va. Sale igual. ¿Eh? Cerca, donde estamos tirando siempre. Vamos a ir buscando la misma distancia porque no tiene por qué variar la profundidad. Ahí picó. Ahí clavé otro, Fren. Ahí clavé otro. Un pejerrey. Lindo este, ¿eh? Ahí viene, viene. No hay que parar la tensión, ¿no? ¿Cómo cabecea esa caña? No lo puedo sacar. No lo puedo sacar de lo gordo que es. Mirá. Mirá si pica con peje. Neto, el más grande que saqué, mirá. Qué torta de pejerrey. Este lo voy a pesar. Es increíble el tamaño de este pejerrey. Nos quedamos sin carnada. Y mirá lo que estamos pescando, papá. Pero mirá el detalle de qué bien enganchadito está de la boca, ¿eh? Una clavada perfecta, papá. Hermoso pejerrey. No, no me entra en la mano. Mirá, no me da la mano para agarrarlo todo. Este lo voy a pesar. A ver cuánto pesó. Terrible torta. Tirá con pejerrey y ya jodés con Sadiki. Y así terminamos la tarde. Terrible pesca de pejerrey panzón, cardón, bolita negra. Ponele el nombre que quiera, nosotros lo sacamos. No tengo idea, pero bueno, contento. Varios pejerreyes superan el medio kilo. Así que hermosa tarde de pesca. Se puso frío, viento. Hoy viene Fran y ya nos vamos. Espero que les guste el video. Suscríbanse.